de la Junta se utilizarán las reglas de orden de Robert para llevar a cabo las reuniones. Se guardará un momento de silencio antes de cada reunión. Además, el momento de silencio en cada reunión celebrado en un sitio escolar, la Junta recitará el juramento a la bandera. La Junta pide que revisen sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para asegurarse de que estén apagados o en vibración para evitar la interrupción de la reunión. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la República que representa una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. Vamos a tomar un momento de un minuto de silencio. Bueno, doctor Feldman. Empezamos con reconocimientos. Buenas tardes a todo el consejo, estudiantes y familias. Esta noche tenemos cuatro reconocimientos especiales que dar como dije, el regresar a la escuela es un tiempo muy bonito de esperanza, oportunidades y tener más avances. Y hemos tenido muchos avances. Y también para soñar en todo lo que podemos hacer. Ayer fue el primer día de escuela para nuestras 12 escuelas tradicionales y dimos la bienvenida a 6.842 estudiantes y el 14 de julio dimos la bienvenida a 424 estudiantes a la escuela primaria. En total, hemos dado la bienvenida a 7.272 estudiantes en este año escolar nuevo y 3.200 estudiantes fueron transportados por autobús y 361 o 3.000, perdón, no escuché, 61 alimentos se dieron en el primer día, comidas. Entonces, como ven en las fotos, en las siguientes diapositivas y en los medios sociales y sitio de internet del distrito, hubo muchas caras sonrientes, bienvenidas cálidas, abrazos, todo tipo de saludos cálidos. El edificio estaba impecable, había arcos con globos, había un área de fotografías y muchas personas. Y hubo personas del consejo presentes y vamos a seguir estando presentes las primeras 2 semanas. Entonces todo el mundo estaba listo para dar la bienvenida a los estudiantes. Sí hubo algunos problemas, algunos autobuses llegaron tarde, el tráfico a veces fue problema, algunos estudiantes todavía no se han registrado, hubo algunos desafíos que compartieron conmigo y problemas que intenté resolver ayer y hoy. Después de la escuela estamos teniendo reunión del personal de servicios centrales para ver problemas y realmente el primer día fue increíble. Agradezco al consejo, a las familias, a los estudiantes y espero que no haya olvidado a nadie. Todos los coches, los de limpieza, trabajadores sociales, trabajadores de transporte, cafetería, enfermeras. Y hubo una llamada, 125 llamadas
para de problemas con transporte. Hoy fueron 66, entonces fue una disminución muy grande. Todos, realmente fue un esfuerzo de equipo. Todos contribuyeron a empezar el año escolar. Una ronda de aplausos para todos. Ok, muy bien. Entonces, sigue lo que sigue. Espero que esté aquí. Ah, ahí estás. No te vi ahí atrás del podio. Entonces, en julio de este año, ¿no quieres pararte? Tenemos a la señora Andrea De Jet, de Cedar Ridge High School. Fue nombrado la única recipiente del premio de 2022 para alfabetización de medios por la Asociación Nacional de Educadores de Alfabetización en los Medios. La señora De Jet fue nominada y luego seleccionada por un comité que solo está hecho de profesionistas de los medios de todo el país. La señorita De Jet fue honrado en julio en una ceremonia virtual para ese premio. También dio una presentación virtual para los colegas sobre medios y educación, sobre su especialidad de hacer cine, hacer películas. Y yo he visto su capacidad en eso. Y también en el año 2022 hubo un simposio de investigación en medios y ella dio una presentación especial ahí. Nos da mucho orgullo que usted sea parte del condado de Orange County, de nuestra familia de condado de Orange. Ella trae estándares de excelencia para nuestros estudiantes de videografía y le felicitamos esta noche por estos logros que ha tenido. Híjole. Yo me dejarían sin palabras si no fuera por mi presentación escrita que tengo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero mencionar que mi hija Nicola está aquí. Ella apenas empezó la escuela médica en la Universidad de Chapel Hill. Ella fue a las escuelas de Orange County y yo he estado viviendo, trabajando y siendo voluntaria aquí desde 1997, cuando estaba embarazada. Entonces, aquí están mis comentarios breves. Muchas gracias con Alamance Community College y Orange County Escuelas para darme el privilegio de traer videografía a los estudiantes de Orange County. Ha sido mi honor y mi placer desde 2010 crear este espacio donde los estudiantes pueden tener capacidades del siglo XXI de videografía en un ambiente profesional. Gracias a los socios comunitarios que han apoyado a ampliar el programa de diferentes formas, recursos especiales y apoyo a nuestros programas especiales como Laboratorio de Memorias. No se olviden de eso, espero que vayan a escuchar más de eso. Han dado voluntarios, recursos y donativos. Muchas gracias por permitirme proveer educación e instrucción y espero inspiración para estudiantes aquí en Orange County. Espero con gusto lo que nos traiga el futuro. Va a ser un tiempo muy, muy bonito en esta disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mr. Jet. Bueno, el siguiente lámina, por favor.
También felicidades para nuestro propio equipo de comunicación, el departamento de comunicaciones ganó dos premios para medios digitales y publicaciones originales de Inspra en publicaciones de proyectos especiales. Recibieron un premio de mérito y también mención especial para nuestra publicación de El Consejo Ejecutivo Importa. Muchas gracias a nuestro equipo de comunicación y los especialistas. Amanda no está aquí, está viendo la reunión desde su punto habitual, pero les agradecemos por su trabajo excelente en comunicaciones que está reconocido nacionalmente. Muchas gracias. Bien, bien. Entonces hay un reconocimiento más y celebración. Tiene que entrar. No vas a esconderte, Miss Greta. Nuestra oficial principal de finanzas fue avisado por la Asociación de Oficiales de Negocios, Empresas Escolares. Recibió el certificado internacional de excelencia en su para reportes financieros. Y su reporte para 2021 no tenía ningún error, y eso muestra el compromiso a transparencia y reportes financieros de alta calidad. Sé que no están todos aquí, miembros del equipo, pero sí están viendo. Pero aquí está una foto del equipo de finanzas. Aquí tenemos a Don Kirkpatrick, que coordina los pagos de sueldo. Becky Barnett, Barbara O'Brien, Lindsay Butler, Holly Nichols, Rhonda Stevens y Christina Grant. Entonces, felicidades a este equipo excelente que colaboran todos los días en las escuelas de Orange County para ayudarnos a operar con eficiencia y excelencia cada día. Estamos tan orgullosos por sus logros, Ms. Raut, y apreciamos su apoyo para todos en el distrito. Entonces, creo que es importante notar que el Departamento de Finanzas ha ganado este premio consistentemente desde por lo menos 2015, quizá más. Y no, nunca ha perdido una oportunidad para tener esta distinción para el distrito. Durante el tiempo de Wanda como oficial financiero central, siempre ha sido. Eso no es fácil y tenemos realmente mucha suerte de tener a Vanderbilt y su equipo. Te apreciamos y te amamos. Muchas gracias. Muchas gracias a mi equipo de finanzas. Increíble, no lo podría hacer sin ellos y todo el personal en este distrito. Muchas gracias. Solo tengo que agregar, estaba en Pathways Elementary y Wanda y su equipo solos vieron nuevos currículum en un pasillo y llegaron y
movieron cajas de nuevo currículum a otra ubicación. Es ese tipo de equipo que tenemos, que no les da miedo ningún tipo de trabajo, lo que haga falta, ellos lo hacen. Bueno, el siguiente término es para adopción de la agenda y el punto de los salarios de los operadores de camión, si de autobuses, si podríamos hacer eso primero para que ellos se puedan ir, si podríamos hacer ese cambio. Bueno, entonces tenemos una moción para aprobar la agenda junto con ese cambio. ¿Todos a favor? ¿Alguien se opone? Moción aprobada. El próximo punto que tenemos en la agenda es comentarios públicos. La Junta de Educación da la bienvenida a comentarios públicos que son gobernados por la política de la Junta. Y esas políticas gobiernan esos comentarios hechos y es de acuerdo a la 321 de la Asamblea General de Estatutos. Cualquier persona que quiera hacer comentarios frente a la Junta, pues serán limitados a 3 minutos. Cuando concluyan los 3 minutos, deben de concluir sus comentarios y dar la palabra a otras personas. No pueden utilizar ningún vocabulario vulgar ni hablar en contra de otras personas. Los comentarios públicos no deben también hablar acerca de ningún estudiante en particular o miembro del personal en particular. Si tiene que identificar a un trabajador estudiante, por favor, primero presente su queja junto con más bien a la junta de al superintendente del sistema. ¿Y quién tenemos primero para comentarios? Tenemos a Jeff Barger. Muchas gracias. Estoy platicando en nombre de Kate Barger, quien está en su último año en Orange High School. ¿Qué significa el CFE para mí? El CFE ha sido una parte muy importante de mi vida desde que yo empecé high school y ha cambiado la forma que yo me muevo en el mundo, la forma que me veo a mí misma y cómo yo me valoro como persona y como estudiante. Y no soy la única persona. Mis compañeros han pasado cientos de horas para poder crecer y crecer nuestro capítulo. Nuestra participación de CFE ha sido los 12 meses haciendo trabajos de voluntariado, juntando fondos. Y todos estaremos activos en este programa, aun cuando seamos adultos. Antes de yo empezar esta escuela de agricultura, yo tenía dificultad en disfrutar en la escuela, me sentía aburrida. Y solamente estaba contenta por ver qué calificaciones aparecían en PowerSchool. Yo no tenía una fuerte identidad fuera de la parte académica. La primera vez que fui a una clase de agricultura, eso realmente me abrió los ojos a cómo se supone que se sienta en la escuela. Me sentía emocionada de aprender cosas nuevas y tener acceso a esos nuevos conocimientos. Así que en vez de enfocarme solamente en A's y B's, me sentía orgullosa de poder construir muebles, utilizar herramientas. Y esas clases ahora han sido un refugio para mí, porque yo sabía que sea lo que sea, ese departamento iba a preocuparse por mí como persona y no solamente por mis calificaciones. Yo no cambiaría mis años en el programa de FAA por nada. La agricultura, o más bien la educación agrónoma, me ha cambiado y yo quiero poder dar de vuelta a ese programa. Yo he viajado a las convenciones nacionales, ha sido una experiencia única para poder yo conocer a otras personas que se sientan tan apasionadas como yo acerca de este campo. Aunque es cierto que yo no podía participar en Indianápolis, igual pude ir a conferencias y sesiones para poder desarrollarme a nivel personal y profesional y poder aportar aquí al programa de agricultura. La Convención Nacional es una oportunidad para crecer, para tener mejor relación entre nosotros, mayor liderazgo y poder hacer actos de servicio y caridad. FAA siempre ha
ha ayudado para criar líderes amables para el futuro y yo no sería la persona que soy hoy si no fuera por ese programa. Esa experiencia es un momento importantísimo en mi vida y ojalá que otros adolescentes tengan esa oportunidad. Yo y mis compañeros nunca olvidaremos lo que hemos recibido del programa. Gracias por su tiempo. Ah, tenemos a Van Campen. Soy Van Campen y doy las gracias por la oportunidad de hablar. En el pasado, yo he participado y ayudado con el programa de FAA, llevando a los estudiantes a Indianápolis, a diferentes programas, y es una experiencia única. Tuvimos que volar hacia allá, utilizamos transporte público para llegar del aeropuerto al centro de convenciones y al hotel. Y el próximo día, los chicos decidieron que ellos querían ir a Indianápolis, al lugar de las carreras, y también a un museo, pero no teníamos cómo transportarnos. No había transporte público disponible. Así que el señor Wagner, que es un maestro jubilado, y yo rentamos una limusina y ahí sí fue como nos movimos con esos chicos para que tuvieran la oportunidad de hacer las cosas que querían hacer. Y pagamos todo eso de bolsillo. No les costó nada a ellos, pero así pudimos ir al Indianapolis Speedway y fue una gran experiencia para ellos. Y es muy divertido compartir con los chicos. No deberíamos de cambiar esa política, debemos de continuar permitiendo que los maestros, que los papás puedan conducir, ¿cierto? Llevar a los jóvenes a estos programas. Hoy en día en la sociedad todos tenemos miedo de todo, no tenemos que enfocarnos en lo malo, tenemos que enfocarnos en todo lo bueno que sale, todo lo que hacemos en la vida. Y eso incluye también el programa FSS. Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría otra vez. Para llevar a esos chicos, y yo me sentiría seguro haciéndolo. Así que quiero solamente darle las gracias y por favor que dejen la política como está. Yo he hablado con padres, maestros. Cuando ellos van y hacen esos viajes, es como una vacación también para ellos. Si los llevan allá a Indianápolis, a California, es una gran oportunidad para ellos. Muchos sistemas escolares lo hacen de esta forma. Tienen diferentes camionetas para poder transportar a los niños. Y los maestros y los papás han podido llevar a los niños. Así que no creo que debamos hacer ningún cambio, sino dejar las cosas como están, o si no, yo voy a estar muy decepcionado, al igual que otros muchachos. Muchas gracias. Hola, miembros de la Junta e invitados, soy Laura Hasse, en mi último año en Orange High School y actualmente soy presidente de FAA. Quiero tomar un momento para decir que aprecio la oportunidad de hablar con la Junta acerca de la importancia de que el equipo de eso pueda ir a la Conferencia Nacional junto con nuestro equipo. En el 2019 nos mudamos acá en el norte de Colorado. Como estudiante de noveno grado en un nuevo pueblo, en un nuevo estado, yo no sabía qué estaba por venir y estaba un poquito asustada de cómo iba a ser Orange High School para mí. Pero encontré un nuevo hogar y fue en el Departamento de Agricultura. Nunca me pude haber imaginado cómo iba a impactar el programa de FAA en mi vida, aunque el tiempo y mi programa no fue tradicional, porque tuvimos que hacer educación en línea, yo pude hacer mis clases y actividades a través de Zoom. Yo continué siendo muy activa a través de Zoom, porque en ese momento de incertidumbre sabía que siempre estaría para mí el programa FAA. He tenido el honor de trabajar en diferentes programas, ir a conferencias estatales y como oficial de ese capítulo y también como oficial estatal por 2 años. Esas experiencias me han ayudado a crecer como un líder de diferentes formas. Y además he podido conectar con miembros del FAA que comparten los mismos estándares que yo.
Como miembro del FAA, yo me he puesto metas para poder cumplir durante mi tiempo en el programa. Una de esas metas ha sido ir a la conferencia. Hasta ahora no hemos podido ir a este viaje anual por las restricciones de viaje en los últimos años, pero yo respeto que hay un motivo detrás de cada decisión. Conforme empecé a trabajar este verano con el equipo de liderazgo, teníamos la esperanza de poder asistir a la Conferencia Nacional este año en persona. No es solamente una oportunidad de no asistir al colegio, ¿no? Es de poder aplicar o poner en práctica lo que estamos aprendiendo en el aula. Les pedimos que el equipo de liderazgo apruebe la asistencia a esta conferencia como un viaje escolar para poder apoyar nuestro desarrollo y para apoyar a las futuras generaciones de líderes que estamos creando. Muchas gracias. Gracias. Travis Tucker. Travis Hossack, gracias a todos por permitirme estar frente a ustedes y hablar acerca de las preocupaciones de la convención de FAA y de que no hayan aprobado nuestra petición de ir a esta conferencia. Estoy aquí para decir que yo apoyo 100% la propuesta del Departamento de Agricultura y la propuesta que presentaron el 11 de junio. El equipo de liderazgo debe ser reconocido para poder asistir y este grupo de estudiantes deben poder ir a esta conferencia nacional. Número dos, los estudiantes también deben poder también andar en los vehículos del personal porque hay muchos cambios que puede que lo requieran. Una vez que lleguemos a ese destino, a veces no hay transporte público. Y también hay muchas dificultades de seguridad que pueden surgir también con el transporte público disponible en la convención. Cuando nos mudamos en 2019, no hicimos mucha investigación acerca de dónde nos íbamos a mudar. Yo vi a todos los diferentes distritos para tomar una decisión. Así que para mí era importante tener un programa activo de FAA, de FAA. Después de investigar las diferentes escuelas, nosotros elegimos a Orange High School porque tenía estas profundas raíces en el departamento o programa de agricultura. Porque tenemos un compromiso histórico y es importante que apoyemos a los estudiantes en crear estas habilidades de liderazgo y para eso es muy importante la Conferencia Nacional. Nuestras hijas y el equipo de liderazgo han trabajado arduamente los últimos años. Por COVID y esas restricciones no han podido asistir a la conferencia. Ellos se han adaptado, sin embargo. Pero esas competencias nacionales y locales las han hecho básicamente y se han mantenido positivas todo el tiempo. Pero ahora en su último año les están diciendo, con esa última oportunidad de ir a la convención, les están diciendo que no pueden hacerlo, que no está aprobado. Y lo peor es que no hay ninguna explicación, ningún motivo. Estos chicos han tenido nada más que barreras frente a ellos. Podría seguir por otros 3 minutos para decirles todas las actividades que han hecho ellos para poder prepararse. Tantas noches en vela, viajes para diferentes competencias de distrito, tantas sonrisas, tantas lágrimas, tanto que han vivido en el programa FAA. Ellos han representado a la Orange High School en el nivel más alto de excelencia y se merecen poder ir a la conferencia nacional como el grupo de liderazgo de 6 junto con el equipo de competencia y ser reconocidos como un evento apoyado por las escuelas. Gracias. No tengo nada preparado, pero soy Sam Jerome y estoy en mi último año de Orange High School y soy agricultora de novena generación. He participado en competencias que han sido un placer para mí. Hicimos una competencia y tuvimos el tercer lugar, pero tuve la oportunidad de ir a la Comisión Nacional por COVID. Así que el permitirnos poder juntar un grupo de estudiantes para la Convención Nacional sería
realmente lo más increíble para nosotros y nos va a permitir tener nuevas ideas de liderazgo para nuestro capítulo y nos va a permitir también traer de vuelta nuevas habilidades para también compartirlo con los nuevos estudiantes. Y para ese capítulo, al hacer eso, les pedimos que nos dejen manejar para que no perdamos un vuelo y podamos llegar a tiempo a todas las competencias. Si no estamos presentes para una competencia, entonces no se nos permite participar y eso nos descalifica y sería realmente terrible para todo el esfuerzo que hemos puesto nosotros. La mayoría de chicos en la preparatoria se enfocan en deportes, compran sus uniformes, pues hacemos lo mismo nosotros. Compramos también nuestra vestimenta para que podamos realmente realzar en las competencias, practicamos mucho, pero queremos poder completar este proceso. Por favor, tomen en consideración lo que hemos dicho y permítanos manejar la competencia para representar a Orange High School. Muchas gracias. Gracias. Lo próximo en la agenda es la agenda de consentimiento. Por lo que entiendo, se ha pedido que el punto de FAA lo saquemos de la agenda. Yo recomiendo que hagamos eso justo después de eso. Y de esa forma, los papás y los familiares no tienen que quedarse aquí viendo toda la agenda. ¿Hay algún otro punto de la agenda que quieran cambiar? De la agenda de consentimiento, perdón, quise decir. Tenemos una moción para aprobar la agenda de consentimiento con el cambio también del personal y también con el tema del viaje de FFA. Yo hago la moción, yo la segundo. ¿Alguna discusión? ¿Todos a favor? ¿Alguien se opone? Muy bien. Entonces, hablemos acerca de esa conversación del FAA. ¿Tenemos a alguien del personal para platicar acerca de eso? El señor Johnson no está aquí esta noche. Y el doctor Green. Hola, doctora Green, sí me parece que está presente. ¿La doctora Green está aquí? Hola, doctora Green. Ella es la oficial, la jefa del departamento académico. Hola, buenas noches. Esta es la recomendación para el viaje de FFA. Si nos quieren dar un poquito de información acerca del tema. Algo que yo vi en la recomendación es que, por ejemplo, estaba nombrando a cinco personas, pero me han dicho que de hecho son seis personas, no cinco. ¿Yo puedo decir algo acerca de eso? Es información nueva y podemos ajustarnos.
a quien sea que esté cumpliendo con las áreas, ¿no? En cuanto a quién tiene que asistir. Eso se actualizó hoy para también incluir a los oficiales, de acuerdo a una conversación que tuvimos con el señor Braxton y el señor Johnson. Así que eso sí refleja este cambio, pero si los números no están bien, pues sí tenemos que saber exactamente quiénes serían las dos categorías, oficiales y aquellos que están compitiendo. Podemos hacer cualquier cambio necesario. Ok. Me parece que era era 7 el número original. Pero uno de ellos no puede ir, así que son 6. Bueno, podemos hacer ese ajuste. Sí, originalmente eran 10. Ah, no, la que nos dieron hoy dice 10. Oh, ok. Si puedo clarificar, son 4 estudiantes en la competencia y 6 estudiantes que irían como parte del grupo de liderazgo, un total de 10 estudiantes, 2 miembros del personal para un total de 12. Muchas gracias. Gracias por clarificar. Bueno, entonces voy a facilitar esa discusión. Los dos asuntos que yo escuché de la comunidad, uno es el número de personas. Bueno, ya aclaramos esa parte. La segunda parte es manejar al evento. ¿Hay comentarios o contexto que quieran dar al consejo al respecto? Señora Atherton, que estaba en el consejo cuando hablamos de la seguridad de los estudiantes y el involucramiento de ellos en el distrito, no solo dentro de las regulaciones, sino también tenemos lineamientos y política. Quizá no está tan claro como nos gustaría, pero tenemos este viaje bajo revisión. La política habla de manejar en grupos pequeños hasta 6 personas, pero para ir hasta Indianápolis está difícil. El distrito en el pasado, cuando vamos a cruzar líneas a otro estado, no podemos usar a nuestros camiones. Nuestro distrito ha respondido muchas veces. Por ejemplo, si un autobús va en camino con el equipo de fútbol y hay problemas, averíos mecánicos, nos llaman y nosotros podemos responder. Pero cuando salen del estado es más difícil porque nuestros seguros cubren solo en el estado. Entonces, si hay un averío mecánico fuera del estado, eso sería un problema. Y también cualquier accidente. Tenemos protocolos para accidentes en el estado y tenemos pruebas de drogas para los conductores y diferentes políticas. Entonces, siempre el precedente es usar autobuses escolares dentro del estado, pero si es fuera del estado, usamos transporte comercial, porque el riesgo pues no va a ser cero en ningún caso, pero hay menos riesgo si ocupamos transporte comercial, ya sea si rentamos un autobús de empresas que tienen licencia o individuos que tienen licencias comerciales.
o a compañías de renta de autobuses que tienen reglas y cuidado para que esté en óptimas condiciones. Entonces, cuando hablamos del viaje, queríamos seguir la práctica establecida de usar un transporte comercial. Hay muchos cortes o irrupciones de servicio por viaje aéreo, hay muchas cancelaciones y retrasos. Entonces, por eso pensábamos que por aire no sería lo mejor. Ha habido problemas en el pasado si un equipo rentado está en un accidente fuera del estado. Pero si tenemos un conductor, el conductor tiene que tener tenemos que revisar su récord con el DMV y asegurar que este que sea un buen conductor, pero no sé de otros viajes. Hubo un viaje que fue aprobado hace unos 2 años que implicaba salir del estado, pero el precedente ha sido usar transporte comercial. Aunque que el viaje sea patrocinado por la escuela es una decisión a nivel de la escuela. Entonces, fueron a diferentes competencias y cuando ganaron el nivel estatal, entonces ahora tenemos que decidir si es una actividad patrocinada por la escuela y ya ganaron el campeonato estatal. Bueno, ahí ya no es algo que nosotros podemos decidir. ¿Qué individuos deben de viajar? ¿Han escuchado ustedes el valor de esa oportunidad? La otra pregunta es, ¿dónde se van a quedar los estudiantes? Y yo no me acuerdo que los estudiantes hayan quedado fuera de áreas comerciales como hoteles, porque tenemos que asegurar que los lugares estén seguros. Entonces, no podemos ponerlos en casas privados, no podemos controlar quién entra y sale, si es una casa privada. Entonces, yo no sé de ningún precedente que no estén en un hotel. Pero hablando con el señor Raymond, cuando vemos nuestras prácticas y procedimientos, vemos que sí nos falta limpiar, aclarar un poco nuestros procedimientos, nuestras reglas, pero hablando de este viaje, sí está dentro de la autorización del superintendente de autorizar eso. Gracias. Gracias, señor Abri. Entonces, solo para aclarar, estamos muy orgullosos de los logros de nuestros estudiantes y queremos que tengan esa oportunidad, pero tenemos que asegurar su seguridad. Sí estamos preocupados por nuestra responsabilidad legal, pero lo primero es la seguridad de los estudiantes. Entonces, queremos asegurar que cuando nuestros estudiantes viajan, lo están haciendo de la manera más segura posible. No sé si tiene usted otra cosa que agregar. No voy a entrar en lo que es buena política. Esto es más un tema del consejo, pero no hay ninguna ley que prohibiría el uso
de vehículos privados. Entonces, sí podemos permitir que vehículos privados lo hagan. Las políticas son a consideración del superintendente, y el superintendente es quien escoge, puede decidir si se usan vehículos privados o comerciales. El consejo puede decidir de otra manera, pero yo les diría que también piensen en los asuntos legales y disminuir, no se puede eliminar, pero disminuir los riesgos legales. Pero también hay, aparte de lo legal, hay riesgos prácticos de si es un autobús grande, al operador se le puede hacer prueba de drogas, pero si son vehículos, varios vehículos privados, ya no podemos hacer algo así. Bueno, sí, muchas gracias. Discusión por un momento. Yo tengo una pregunta. No, no esperé. Adelante, adelante, discúlpeme. Disculpe, no esperé mi turno. Viendo la política 3301-12, dice 12 bands de 12 a 15 personas. Y dice que